La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la Procuraduría General de Justicia del Estado firmaron un convenio para la elaboración de un estudio exploratorio sobre la violencia de género, violencia feminicida, el feminicidio y el impacto en la seguridad ciudadana. Explorarán y analizarán los factores subjetivos, sociales y estructurales que inciden en la producción y reproducción del tema central del proyecto de investigación. El análisis social, económico, cultural estará a cargo de investigadoras del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la UNICACH, convirtiendo a Chiapas en una de las primeras entidades del país en profundizar en el estudio y propuestas sobre este fenómeno. La hipótesis que se maneja para Chiapas y para las tres regiones de estudio es la siguiente: que los feminicidios no solo son productos de la marginalidad, sino que entran en juego otros elementos en su producción, como la tensión entre la tradición y la modernidad, los conflictos y las disidencias de género, la creciente militarización del Estado, la depauperación de la economía, la mayor participación de las mujeres en los procesos migratorios, la existencia de una ciudadanía débil. Este diagnóstico se desarrollará durante 2 años en 3 regiones de la entidad: Altos, Metropolitana e Istmo Costa. Los avances, a la par de las estrategias propuestas, se presentarán al término de cada semestre para incluirlas en las políticas públicas enfocadas a la prevención de este tipo de delitos. Este resultado de este estudio va a ser importantísimo para nosotros, los que estamos trabajando en la prevención, y decirle que no podemos trabajar de forma aislada. Por eso precisamente estamos trabajando con los ayuntamientos, con las dependencias, con el DIF estatal, con el Tribunal Superior de Justicia y, desde luego, con el Consejo de Participación Ciudadana y ahora con la UNICACH, con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que nos va a fortalecer todos estos esquemas de prevención. Además de este estudio exploratorio, la entidad ha emprendido acciones en materia legal, de educación y de salud, lo que ha impactado en la reducción de estos casos en los últimos años. Con imágenes de Alberto Salinas, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.